Arratsaldeón. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria extraordinaria de ordinaria de 31 de octubre de 2019. Comenzamos con el primer punto del orden del día, lectura y aprobación si procede las actas de las sesiones anteriores de 26 de septiembre y de 15 de octubre. Señor Castor, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Una cuestión de orden, si se pueden votar separadamente. Sí, pues primero se votan una y luego otra. Se vota primero la del 26 de septiembre. ¿Votos a favor? ¿Ah? Primero la pregunta de orden y ahora quería... Bueno, pues por última vez voy a intervenir en el tema de las actas y que sea lo que Dios quiera. Lo único que voy a hacer dar lectura brevemente a un párrafo del artículo... ...109.g... del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, que dice que en el acta se recogerán las opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de esta. Luego, también el Real Decreto 128/2018, que habla sobre el régimen jurídico de los funcionarios de administración local, dice, a propósito de la redacción de las actas, que no obstante, en el supuesto de que el soporte sea electrónico, será preciso que se redacte, en todo caso, por el secretario de la corporación, extracto en papel comprensivo de los siguientes datos, y las opiniones sintetizadas de los miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de esta. Otro artículo, otra ley, la ley foral 6/90 de 2 de julio, artículo 323, a propósito de la redacción de las actas, dice que se pondrá el nombre de la persona que lo presida, de los restantes miembros, las materias debatidas, con expresión sucinta de las... en las sesiones plenarias de las opiniones emitidas. Y luego, bueno, la ley... Bueno, para no aburrir ya, solo voy a citar una sentencia que, a propósito del mismo tema, ocurrido en la Comunidad de Madrid, que dice que el fomento de los medios tecnológicos e informáticos no puede alterar el contenido de las actas de los plenos municipales, establecido de forma minuciosa y detallada por el artículo 109.1g del ROF, que exige en la misma se recojan las opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de estas, lo cual no puede ser sustituido con la anexión de una grabación técnica, recogiéndose únicamente en las actas el acuerdo y las votaciones a favor y en contra, porque ello supondría la modificación del principio de unidad del acta, de tal manera que leyéndose esta sería imposible determinar el motivo de las votaciones finales, terminando por decir que no existe cobertura legal que permita modificar el referido precepto. Por todo ello, nosotros de ahora en adelante votaremos, pediremos que se voten las actas y anuncio que votaremos en contra. ¿Votos a favor del acta del 26 de septiembre? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Se aprueba? Bueno, abstenciones una porque la señora San Martín se ha ausentado en este momento. Eso es 15 a favor, 6 en contra y una abstención. Y ahora pasamos a la votada del 15 de septiembre. La del 15 de octubre, 10 a favor, he dicho 15, perdón, eso es 10 a favor, 6 en contra y una abstención. Entonces procedemos a la votación del acta del 15 de octubre, votos a favor, se aprueba por unanimidad.
Pasamos al siguiente punto. Conocimiento de las resoluciones de alcaldía. Pues quedan por enterados. Tercer punto en orden del día, aprobación del tipo de gravamen de la contribución territorial para el año 2020. Dictamen. Primero, fijar el tipo de gravamen para la contribución territorial con efectos desde el 1 de enero de 2020 en el 0,243%. Segundo, ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cizur Mayor para su general conocimiento. Para la defensa del dictamen, señor Álvarez tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, Arratsaldeon, buenas tardes. Simplemente, como hemos tratado en las últimas comisiones de Hacienda, es una subida del IPC agosto-agosto, que es la que se suele tener en cuenta en este ayuntamiento, y es una subida del 0,9%, que es el IPC, como digo, interanual de agosto del 2018 a agosto del 2019. ¿Alguna otra intervención? Si no hay intervenciones, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Cuarto punto, aprobación de los tipos de gravamen y porcentaje anuales del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para el año 2020. Dictamen. Primero, aprobar para el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana los mismos coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno que los establecidos en el artículo 175.2 de la Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra. Los siguientes tipos de gravamen según el periodo de generación del incremento de valor, a efectos de la liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y con efectos desde el 1 de enero de 2020. Años de generación del incremento de valor, menos de un año, 1, 2, 3 y 4, el tipo de 18,47%. De 5 a 15 años, 25%. 16, 17, 18, 19, 20 o más años, 18,47%. Segundo, ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cizur Mayor para su general conocimiento. Señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, en este caso hay continuidad, no hay ningún tipo de subida, entonces simplemente decir que se mantiene en los mismos tipos impositivos que hemos tenido durante el 2019. Intervenciones. No habiéndolas, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Quinto punto. Aprobación inicial del expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para la actualización de tarifas para el año 2020 y actualización de los arrendamientos municipales. Dictamen. Acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de ordenanzas para la actualización de las tarifas para 2020, elaborado al efecto y que aquí se da por reproducido. Segundo, someter la presente modificación a información pública previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cizur Mayor, por el plazo mínimo de 30 días hábiles, a fin que los vecinos interesados puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos o observaciones que estimen pertinentes. Una vez transcurrido el plazo indicado y si no hubiera reclamaciones, se entenderá aprobada definitivamente. Tercero, actualizar los importes de los arrendamientos urbanos municipales, plazas de garaje, en el incremento del IPC de agosto, el 0,9%. Señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, al igual que en el caso de la contribución, lo que se plantea es una subida generalizada del 0,9%, que como bien se explica en el punto 3 del acuerdo que vamos a tomar, es la subida, y como ha explicado también en el caso de la contribución, es la subida del IPC de este último año, teniendo en cuenta el interanual agosto del mes de agosto. Es una subida, como digo, generalizada, pero ello no es óbice para que haya ciertas excepciones y ciertas congelaciones o otro tipo de tasas que se han subido con otros criterios. Hemos planteado y hemos decidido desde el equipo de gobierno que se congelen 5 tasas en concreto, que no haya subidas,
Estamos hablando de las tasas de las instalaciones deportivas. El motivo es obvio, el estado de las obras nos parece que no es momento oportuno para hacer una subida a las mismas, a las tarifas que hay por uso de las instalaciones deportivas. Otra de las excepciones que tenemos es el uso del coworking. Como recordaréis, el uso del coworking nació a finales de la última legislatura. Las tasas y precios públicos que tenemos ahí son bastante recientes y a lo largo del 2020 se quieren incluso hacer una revisión de cómo plantear el coworking para mirar hacia adelante y darle un impulso. Y otras tres también congelaciones estarían en las actividades de estimulación cognitiva para las personas de la tercera edad, porque igualmente también es una tasa un precio público que se puso recientemente y hemos creído conveniente no aumentar. Y por último estarían los de la ludoteca y el local juvenil Gasteche, los precios públicos que están aparejados a estos servicios, porque se ha decidido por parte del equipo de gobierno el plantear ciertos estudios durante el 2020 para estudiar estas tasas con más, estos precios públicos, perdón, con más detenimiento y ver qué servicios prestamos y qué contraprestación económica por qué precio público pedimos. Y por último, también de esta subida generalizada del 0,9 se exceptúa lo que tiene que ver el servicio de atención domiciliaria, que como bien explicará seguramente la presidenta de la comisión, porque lo han estudiado a fondo desde servicios sociales y podrá dar más detalles. Lo que se ha hecho no es una subida generalizada del 0,9, sino lo que se ha hecho ha sido un estudio de la situación de estos precios públicos. Por decir tres cuestiones que se han planteado y que se han valorado respecto a estos precios públicos, comentar brevemente que se pasa de tener como criterio de renta el salario mínimo interprofesional que se tenía hasta ahora y se pasa a tener en cuenta el valor del IPREM, que está por debajo del salario mínimo interprofesional. Otra de las cuestiones que afecta a la ordenanza fiscal es que se van a poder deducir ciertos gastos que tengan que ver con el cuidado familiar, en el entorno familiar, de esos ingresos iniciales, ¿no? Algo que, como digo, seguro que explica mucho mejor la señora García. Y por último, se plantean también, en este caso, más tramos, de tal forma que a más tramos hay más proporcionalidad en cuanto a la capacidad económica que se entiende que se tiene cada beneficiario, cada beneficiaria, y en esa función nos parece también que es más justo, más tramos, mayor proporcionalidad, mayor justicia. Intervenciones. Señora García, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, arratsaldeón, retomando las palabras que ha dicho Javier Álvarez, yo primero felicitarme y felicitar por el importante trabajo que han hecho las técnicas de los servicios sociales de base y por el importante trabajo y sobre todo compromiso que ha demostrado la Comisión de Servicios Sociales que presido. Retomar, sin caer en repetir los datos que ha dado Javier, que tenemos una ordenanza que regula nuestro servicio de atención a domicilio, que es del año 2009. Muchos han sido los cambios que se han producido a nivel tanto sociodemográfico como normativos desde entonces, y sobre todo en lo que afecta a la financiación de este servicio, era el momento de revisar un poco sus planteamientos. Se han revisado en tres aspectos fundamentales. Se ha revisado su artículo 9, en el que se tiene en cuenta no solamente los ingresos a la hora de valorar la capacidad económica de la familia, no solamente se tienen en cuenta aquellos ingresos que reciben, sino también los gastos, sobre todo y fundamentalmente los gastos que las familias afrontan en el cuidado de las personas con dependencia. Esto se incorpora en el artículo 9 como un factor
que resta, que sustrae de la tasa que debería corresponder a la aportación de este servicio. Luego hemos hecho un ajuste que además llevaba tiempo siendo necesario, equiparando o aplicando no la tasa del coste por hora que nos supone en la práctica, en la realidad, al Ayuntamiento de Cizur, sino en la tasa que está estandarizada a través del Departamento de Derechos Sociales y a través de la Federación Navarra de Municipios. Y esto supone una resta de la tasa que pasa de los 21 a los 15 euros, con lo cual el costo por hora que se aplica a las familias tiene una reducción importante. Como bien ha dicho Javier, compensa esta reducción del coste por hora que dejamos de aplicar el salario mínimo interprofesional y pasamos a aplicar el IPREM, que también es uno de los indicadores que habitualmente se utilizan en las políticas sociales para valorar el nivel adquisitivo. Y, por último, y esto ya sí que repito a Javier, lo que hemos hecho es subdividir los tramos de renta, evitando que haya saltos cuantitativos y cualitativos que, por ser groseros, pueden caer en ser injustos. Con esto, creo que hay que hacer también una reflexión. El servicio de atención a domicilio, su vocación no es de ninguna manera recaudatoria, pero sí que en el ADN de los servicios sociales está que la persona usuaria contribuya a la financiación de los mismos, y esto es común en todos los servicios sociales. En la escuela infantil así es, en las residencias o en los centros de día o en la unidad de estimulación. En el ADN de estos servicios es que las personas que los utilicen contribuyan en la medida de sus posibilidades a su financiación. Yo creo que fue acuerdo unánime de la comisión que esta propuesta, también trabajada por las técnicas, tuvo un alto nivel de consenso. ¿Alguna otra intervención? Señor Saiz tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Yo también quisiera resaltar la congelación de las tasas de las instalaciones deportivas, ¿no? Como presidente del Patronato de Deportes, quiero, repito, resaltar esta congelación, que no suelen ser normales, sobre todo por las molestias ocasionadas por las obras, ¿no? Unas obras que darán como resultado, creemos, unas instalaciones realmente con unos servicios muy mejorados para todos. Yo creemos que merece la pena esta espera, quizás estos inconvenientes, para luego pues disfrutar de unas instalaciones mejor. También quisiera resaltar el esfuerzo de la gestión y de todo el servicio de deportes, ¿no?, ante pues todos los inconvenientes que conlleva pues todo proceso de obras, ¿no?, que genera todas las obras que tiene. Intervenciones. Señor Zunzarren tiene la palabra, 7 minutos. Bueno, quería en principio anunciar el voto favorable de nuestro grupo, porque en conjunto estamos de acuerdo con la subida, en las que se suben y también en las que se congelan. Y queremos también, al hilo de lo que he comentado por el compañero de Bildu, reconocer en el tema de las instalaciones deportivas que lo que si se, en este momento se ha optado por congelarlas significa que se está reconociendo un fracaso colectivo, y efectivamente pues tenemos que reconocerlo así, porque lo que se había pensado era otra cosa. Cuando en el principio, cuando se hizo los proyectos, cuando se adjudicó, siempre se había pensado que, como dice en la propia memoria, que el proceso constructivo altere lo menos posible el normal funcionamiento de las instalaciones, compatibilizando obras y uso de la dotación deportiva. Por eso se proponía que se hiciese en fases. Y se decía también concretamente en las obras a ejecutar en el recinto de piscinas, que habrán de realizarse en periodo de verano, coincidiendo con el periodo en que las piscinas cubiertas permanecen cerradas para los usuarios. Es decir, esta intención tan loable no ha sido posible llevarla a la práctica, pues porque efectivamente se ha comprobado pues que no ha sido así, que las obras han durado más de lo que se pensaba y las molestias a los usuarios han sido
bastante evidentes y comprobables, y lo que los ha llevado a tener que adoptar esta decisión de congelarlas, que creemos que es un reconocimiento pues de un fracaso colectivo, como digo. Señor Ocaña, tiene la palabra, 7 minutos. Sí, hola, buenos días. Sí, nuestro grupo va a aprobar la subida que se ha hecho, tanto las subidas como la congelación. Nos parece que está dentro de la normalidad y de algo, de acuerdo con lo que se ha dicho, que al final nos parece bien que no se suba las cuotas del polideportivo y demás, y lo dejemos como está, tal y como lo que está pasando con las obras y demás y las molestias que han sido generadas, por lo cual nuestro grupo va a votar favorablemente a esto. Gracias. Señor Mimenza, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Eskerrik asko denori. Arratsaldeon denon. Buenas tardes a todas y a todos. Simplemente por dar contestación al comentario de Castor por relacionado con las tasas. Yo, como responsable que soy ahora de urbanismo y como responsable que era hasta junio, hasta mayo, de la comisión de presidencia que llevaba también Hacienda y se encargaba también de regular las tasas en la legislatura anterior, pues simplemente contestar que lejos de lo que el señor Castor pretende aquí difundir, ¿no? Lejos de lo que pretende una difama, ¿no? Como el que pretende difundir, pues el señor Castor podía perfectamente haber hablado con sus compañeros de la legislatura anterior para saber si esta decisión de congelar las tasas de las instalaciones deportivas es una decisión improvisada según las circunstancias de las obras, o bien, como fue, una decisión meditada y una decisión anticipada, incluso a comenzar las obras, de una decisión del equipo gobierno que obedecía simplemente a una cuestión de buena voluntad, de ser conscientes de que unas obras, aunque esté todo en marcha, pues genera siempre molestias, pues siendo conscientes de eso, pues el equipo de gobierno entonces decidió, congelar y no subir las tasas y postergar esa posible subida de las tasas a una evaluación posterior, una vez teniendo las instalaciones terminadas, una evaluación y un estudio de profundidad que veíamos necesario para fijar unas tasas más acordes y más actualizadas, ¿no?, a las circunstancias y también a la infraestructura. Por lo tanto, yo tengo que desmentir, y no soy solo yo, estoy seguro que si habla con los compañeros que estuvieron en la legislatura anterior, en la Comisión de Urbanismo y también en la Comisión de Hacienda, pues le podrán explicar perfectamente cómo se tomó la decisión, por qué y todas las circunstancias que se tomaron en cuenta en ese momento. Eskerrik asko. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, un poco en sintonía con lo que ha dicho mi compañero Mancha, a mí una de los temas que más me gustaba en filosofía era el tema de las falacias, ¿no? Era cuando estudiaba en primer bachiller y veíamos las falacias, era interesante, ¿no? Porque veías un poquito y luego ibas cogiendo ejemplos cuando escuchabas a la gente. Ya ha pasado mucho, yo no me acuerdo qué tipo de falacias había, que tenía cada una su nombre. Pero sí que me ha recordado ahora la intervención del señor Castor. Se congelan las tasas, es una realidad. Las obras tienen un cierto retraso, es una realidad. Para usted entonces ya se están congelando las tasas porque hay un retraso, y eso demuestra que es un fracaso colectivo que estamos reconociendo ahora. Pues desde luego, este grupo municipal se queda cuanto menos perplejo. Como bien ha dicho el señor Mimancha,
Lo lógico es, y además es una cuestión que teníamos planteada desde no el inicio de esta legislatura, sino era una cuestión que, como bien se ha comentado, ya se habló anteriormente, lo lógico es que la subida de tasas, si la tiene que haber, se ajuste en el año 2021, que durante el año 2020, cuando tengamos ya las instalaciones, veamos cuánta afección hay realmente a los suministros, cuánta afección hay realmente a los nuevos contratos que hay que hacer, si hay que hacerlos. Cuando tengamos esos datos, tener los criterios suficientes para hacer, si es caso, una subida ajustada a la realidad del servicio, ¿no? Entonces, decirle que de fracaso colectivo, nada. Aquí se ha reconocido por parte de este equipo de gobierno, porque no hay ningún problema en reconocerlo, es que hay cierto retraso en las obras. Al igual que hemos reconocido que eso es lo que no quieren escuchar, o parece ser que no quieren escuchar, que las obras en sí van bien. Que las obras, más allá de los ciertos retrasos, son unas obras que se están haciendo bien. Que no hay problemas, problemas en cuanto a las estructuras, en cuanto a las diferentes actuaciones que hay que hacer. Entonces, bueno, no hay ningún problema en reconocer ese cierto retraso, pero desde luego lo que no vamos a reconocer es ni fracaso ni nada. Señor Zunzarren, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, yo la verdad sí que estoy perplejo, francamente, porque he querido ser lo más suave posible y compartir el fracaso con todos. Es un fracaso del ayuntamiento entero. Las obras no van bien, van con retraso. Se están haciendo como se tienen que hacer, supongo, técnicamente, pero van con retraso. Y, como ejemplo, no hace mucho el señor alcalde mandó, creo, un Twitter o las redes sociales, el carril este de aquí de la calle Parque Renea, que se iba a abrir para el 11 de octubre. Se cerraba no sé qué día de septiembre y el 11 de octubre se abría. Estamos a 31 de octubre, no sé si se ha abierto hoy, quizás se ha abierto, no lo sé, pero desde luego el 11 de octubre no estaba. Es decir, se han ido diciendo cosas que luego la realidad desmentía. Eso es así de cierto, no es ninguna falacia, yo no me estoy inventando nada. Todo está en actas que se recogen esos retrasos. Y el otro día en la comisión se reconocía y se reconoce que eso es así. Y luego el tema de que si se suben las, que luego será cuando estén las obras hechas, cuando se suba las tasas. No se hace con el resto de las tasas. No se han hecho cosas nuevas en el cementerio o en los demás servicios. Se suben por el tema, por la inflación. No se sube porque se hayan hecho cosas nuevas. Cuando se hagan las obras nuevas, cuando esté ya en uso la nueva instalación y se sepa su coste, entonces hablaremos de a ver a cuánto se repercute a los usuarios. Ese será el momento de decir, de actualizarlas. Esto es una especie de vamos a trasladar la inflación de agosto a agosto a todas las tasas, menos en esta. ¿Por qué? ¿Por qué en esta no? Pues porque se reconoce que la cosa no ha funcionado. Se pensaba, y de buena fe, y supongo, que se podía compatibilizar y no se ha podido. Y yo el fracaso no se lo he atribuido a nadie. He hecho un fracaso colectivo. No sé por qué os habéis sentido atacados. No era mi intención en absoluto atacaros. Sin embargo, habéis saltado. Como se dice en derecho, excusatio non petita, accusatio manifiesta. No llevo más. Señor Álvarez, tiene la palabra, 4 minutos. Yo no sé si o no me he explicado bien o no se me ha entendido bien en el primer punto del orden del día. Hemos hablado de una subida generalizada del 0,9 con ciertas excepciones. La mejor excepción que tenemos es la del servicio de atención domiciliaria, que no se sube un 0,9, sino que hay ciertos ajustes que son diferentes porque se ha hecho un estudio del servicio. La primera. Pero es que luego usted acaba de decir que es la única que se congela, ¿no? Que se congelan 5 tasas. Instalaciones deportivas, efectivamente, coworking, actividades de estimulación cognitiva, las que tienen que ver con las actividades de la ludoteca y las que tienen que ver con el local juvenil. Además, INRI, hemos dicho que algunas de ellas, la congelación también proviene del hecho de que se van a estudiar
durante el 2020 las tasas con un procedimiento similar al que se ha hecho por parte de servicios sociales para estas del servicio de atención domiciliaria, porque entendemos que tiene que haber ajustes más allá del IPC. Pasa con el local juvenil, con el Gasteche, va a pasar con la ludoteca y va a pasar con las instalaciones deportivas. Entonces, es una cuestión que la tenemos asumida y que nosotros en el equipo de gobierno y en nuestro acuerdo programático, de hecho, tenemos actuaciones también que queremos ver en cuanto a las tasas y queremos hacer estudios cuanto menos de valorar las rentas en determinadas tasas, y las instalaciones deportivas es el mejor ejemplo. Entonces, nos parece más adecuado optar por congelar ahora, como lo hemos hecho, insisto, no solo con las instalaciones deportivas, también con el coworking, con el servicio de atención domiciliaria, perdón, con el servicio de actividades de estimulación cognitiva, con la ludoteca o con el Gasteche. Entonces, no es un verso suelto esto de las instalaciones deportivas. Es una práctica que hemos demostrado con las tasas del servicio de atención domiciliaria que se puede hacer y que tenemos intención de hacerlo durante el 2020 con otras tasas. Si no lo hacemos durante el 2020, pues cuando estemos en octubre del 2020 vayamos a aprobar las del 2021, pues nos dice que no hemos cumplido con nuestra palabra, si quiere, pero lo que estamos diciendo ahora es que vamos a hacer un estudio en cuanto a ajustar los precios en cuanto a el coste que tiene para el ayuntamiento, y lo que entendamos que para eso abriremos el debate tanto en el equipo de gobierno como con la oposición, de cuánto tienen que aportar los usuarios por los diferentes servicios. Entonces, yo les pido que entiendan esta cuestión y que no la mezclen con el tema de las instalaciones deportivas y los retrasos, porque es otro debate, que es que ya tendremos tiempo de hablar de eso, porque es un tema que a ustedes les gusta, han demostrado que les gusta, parece bien que les guste, y entonces ya tendremos otros momentos de hablar de ellos, de cómo van las obras o cómo dejan de ir las obras. Ahora lo que estamos haciendo es aprobar las tarifas en función de unos criterios que han sido debatidos en dos comisiones de Hacienda en el mes de octubre, en las que ustedes pues no han planteado ninguna cuestión, ni siquiera han preguntado por qué se congelaban las de instalaciones deportivas, que podían haberlo hecho también, y quizás se les hubiese informado de estas cuestiones que al parecer sus antecesores pues no les han comunicado, y no ha habido, digamos, un traspaso de poderes que beneficie al conjunto del ayuntamiento y al bienestar, digamos, de estos debates. Señor Vimenza, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Sí, nada, simplemente yo insistir, el Castor insiste, yo insisto. El año pasado no habían comenzado las obras y se decidió congelar las tasas. No habían comenzado las obras. En las actas de las comisiones y de los plenos, léase las actas. Si están aficionados a leer las actas y a ser tan riguroso con las actas, lea aquellas en las que tratamos esos temas. O hable con sus compañeros que estuvieron en la legislatura pasada. Pero deje de propagar soflamas, como ha dicho mi compañero. Señor Zunzarre, en 2 minutos. Por terminar, bueno, pues que si nos gustan las instalaciones deportivas, pues claro que el tema, pues claro que nos gusta. Es la inversión más importante de este ayuntamiento en muchísimos años. Muchas veces no va a gastar 10 millones de euros, así como así. O sea, que es un tema importantísimo que afecta a la economía de este ayuntamiento, y, por supuesto, que hay que dedicarle el tiempo que sea necesario. Luego, con el tema respecto de los antecesores y no sé qué, pues, bueno, también el otro día se nos decía que había un acuerdo sobre las actas, lo hemos solicitado. Se han contestado diciendo que no consta. O sea, muchas veces se dice que se quedó, que tal, pero luego vas a buscarlo y resulta que a lo mejor no lo encuentras. Pero bueno, de todas formas, repasaremos las actas de la Comisión de Urbanismo, a ver si se llegó a ese acuerdo del año pasado, supongo. Pues ya lo veremos.
Ah, de Hacienda. Vale, mejor. ¿Presidencia? Vale, pero lo haremos. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, no quería, vamos, yo solo quería resaltar, ¿no?, la congelación de las tasas de las instalaciones deportivas. No quería nada más, no quería ni generar polémica ni debate, ni quisiera que se hubiera tomado el texto como pretexto, o mejor, mi intervención como invitación a crear o a ejercer una oposición de una de las instalaciones deportivas que creo sinceramente que no ha lugar en este tema de las tasas. Es como si en el valor de los terrenos de la naturaleza urbana nos ponemos a hablar de la naturaleza, ¿no?, y del tiempo. Creo que este no es el punto, sino que una, y además, repito, es de destacar, una congelación de las tasas que ya viene de atrás, como bien se ha dicho, ¿no?, que ya viene de atrás, que en cuanto teníamos previsto esta reforma, seguramente en el proyecto anterior, ¿no?, de UPN, también en mente, cuando hicieron ese proyecto que luego al final no se aprobó por X motivos, seguramente tendrían igual intención también de congelar las tasas, porque es lo normal. Entonces, esta congelación no viene por un retraso de las obras que puede ser normalizado ni nada por el estilo, sino simplemente, pues bueno, hay unos inconvenientes, hay unas molestias a todas las personas usuarias de las instalaciones, y entonces se creyó en su momento que lo idóneo era congelar las tasas. Creo también que no es el equipo de gobierno quien ha entrado, ¿no?, a este debate, sino que ha sido el portavoz o el representante de Navarra Suma quien, bueno, ha aprovechado, ¿no?, mi intervención sobre ese resaltar de la congelación de las tasas para hacer, bueno, su propia oposición, que bueno, pues es su papel, ¿no?, en esta legislatura. ¿Alguna? Señora Lamendía, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Ahora. Sí me queda. Sí. Buenas tardes a todos. Yo solamente precisar sobre la terminología que se ha empleado aquí. Entonces, simplemente respecto a las intervenciones de los compañeros, ni mi compañero Castor Zunzarren ni pretende ni infamar ni hacer ninguna soflama. Y respecto a la palabra falacia que usted ha utilizado aquí, falacia, según el diccionario, pone engaño, mentira, que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. Yo creo que eso no lo hace el Grupo Navarra Suma. Hay que tener mucho cuidado con el vocabulario que se utiliza. Nosotros solo demandamos información y hacer una oposición constructiva. Navarra Suma no es falaz. Sí, efectivamente, bueno, lo voy a decir, no había notado, se me había pasado la última intervención del señor Castor a notarla, efectivamente no le correspondía la voz, pero bueno, ha sido error mío, ¿eh? Entonces, nada, como están diciendo que ya tenía 3, he contado y sí que es cierto, bueno, he comprobado que se me había pasado la última, a notar la última del señor Castor, pero bueno, no sé. Sí, señor Álvarez, 2 minutos. Sí, hoy empieza la campaña. Hoy empieza la campaña electoral. Hoy es buen día, mira, nosotros que no nos presentamos a ninguna elección, es como para decirlo. La falacia vive con la política, nos guste o no nos guste. Usted encienda el telediario esta noche y verá las falacias y las falacias y las falacias que hay, gusten o no gusten. ¿Alguna otra intervención? Si no hay intervenciones, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Sexto punto, aprobación del Plan Municipal de Control Tributario del Ayuntamiento de Cizur Mayor para los ejercicios 2019 al 2021. Dictamen. Primero, aprobar el Plan Municipal de Control Tributario del Ayuntamiento de Cizur Mayor para los ejercicios 2019 a 2021. Para defensa del dictamen, señor Álvarez, tiene la palabra. 7 minutos. Sí, como ya vimos también en la comisión del 21 de octubre, pues se plantea la aprobación del Plan Municipal de Control Tributario, que suele ser bianual, y que lo hacemos en colaboración con el Gobierno de Navarra, especialmente a través de Tracasa. No, simplemente es un plan que de vez en cuando ciertas inspecciones que hacen ellos cotejando los datos que tienen Hacienda con los que hay en el Ayuntamiento, pues nos dan pie a poder iniciar determinadas intervenciones por parte de los servicios de Hacienda. No hay intervenciones. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Séptimo punto, propuesta de adhesión al convenio marco de intercambio de información y colaboración de gestión de la inspección tributaria entre Hacienda Tributaria de Navarra y los municipios de Navarra. Dictamen. Primero, aprobar la adhesión al convenio marco de intercambio de información y colaboración en la gestión e inspección tributaria entre Hacienda Tributaria de Navarra y los municipios de Navarra, que obran el expediente de la sesión. Segundo, dar traslado este acuerdo a la Federación Navarra de Municipios y Concejos y a la Hacienda Tributaria de Navarra. Señor Álvarez, tiene la palabra. 7 minutos. Sí, pues en la misma línea se plantea este convenio que viene, que nos invita a la Federación Navarra de Municipios y Concejos a sumarnos a los ayuntamientos, donde nos comprometemos a ofrecer información al Gobierno de Navarra, a cambio que ellos también nos ofrezcan determinada información y cotejar determinados datos. ¿Intervenciones? No hay. ¿Se aprueba por asentimiento? Octavo punto, denuncia del protocolo convenio firmado entre el Ayuntamiento de Cizur Mayor y la Asociación de Comerciantes de Cizur para el año 2020. Dictamen. 1. Denunciar el protocolo convenio firmado entre el Ayuntamiento de Cizur Mayor y la Asociación de Comerciantes de Cizur de cara a extinguir su vigencia para el año 2020. 2. Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación de Comerciantes de Cizur para su conocimiento y efectos oportunos. Señor Álvarez, tiene la palabra. 7 minutos. Sí, antes de nada sí que nos gustaría agradecer a la Asociación de Comerciantes su papel durante los últimos años en el municipio. Sí que es verdad que llevaban 2 años que no planteaban o no cubrían con lo planteado en este convenio, y hablando con la Asociación de Comerciantes se ha entendido que lo más oportuno es dejar denunciar el convenio como tal y apoyar al comercio desde el ayuntamiento a través de otras políticas que iremos trabajándolas en la Comisión de Hacienda y Desarrollo Local, como ya se ha ido informando, y que vendrían a ser la creación de una futura mesa del comercio, donde tanto el ayuntamiento como los comerciantes podamos intercambiar información y sobre todo también recibir desde el ayuntamiento las demandas de los comercios de nuestro pueblo. Dicho eso, como digo, la asociación está de acuerdo con que se plantee esta denuncia, entonces esto no deja de ser una cuestión formal que la tenemos que traer al pleno, sobre todo porque si no tendríamos comprometida una partida de gasto en los presupuestos de 2020 y bueno, en el anteproyecto que se va a trabajar pues va a dejar de estar esta partida, pero para ello necesitamos dar este paso y tomar esta decisión y este acuerdo hoy aquí. ¿Intervenciones? Si no hay intervenciones, se aprueba por asentimiento. Pasamos al siguiente punto, 9. Aprobación de las ayudas a la rehabilitación de edificios para el ejercicio 2019.
Dictamen. Conceder a Comunidad de Propietarios Zabalgain 1.15 la cantidad de 386 euros en concepto de ayuda a la rehabilitación de edificios conforme a la ordenanza aprobada al efecto y con el obligado cumplimiento de la tramitación que en la misma se fija. ¿Alguna intervención? Sin la intervención. ¿De que por asentimiento? Sí. Décimo punto. Declaración institucional contra las violencias hacia las mujeres, las niñas y los niños. El Pleno del Ayuntamiento de Cizur Mayor manifiesta su repulsa a la violencia sexista, la que se ve y la que no, y a todas y cada una de sus manifestaciones. Su compromiso de que este ayuntamiento va a seguir trabajando activamente contra la desigualdad y el desequilibrio de las relaciones entre mujeres y hombres, caldo de cultivo en la violencia estructural. Su solidaridad con las mujeres agredidas o asesinadas, víctimas de la violencia sexista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo para ellas y sus familias. Desde el último pleno celebrado el día 26 de septiembre hasta el día de hoy, las mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género han sido Aldalid Villagra, 31 años, Susana Cortés, 49 años, Verónica Hoffman, 59 años, Dana Leonte, 31 años, Silvia Contreras, 40 años. En proceso de investigación, María Dolores Sandoval Ruiz, 54 años, nombre y apellidos no conocidos, 44 años, nombre y apellidos no conocidos, 18 años, Alba Boquete Jamardo, 27 años, María Elena Jamardo, 59 años, nombre y apellidos no conocidos, 67 años, nombre y apellidos no conocidos, 75 años, Sara Fernández, 38 años. ¿Se aprueba? ¿Se aprueba por asentimiento? Último punto, un décimo, ruegos y preguntas. Señora Azqueta, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Yo simplemente es hacer una pregunta al señor alcalde. Si puede dar la información, vaya. Yo me he enterado, o casi todos, por lo menos los de nuestro grupo, por las redes, de una reunión que mantuvieron tanto el alcalde como los concejales José Ángel y Javier, con Rebeca Esnaola, con Miguel Pozueta y con Primitivo Sánchez. Simplemente, si queréis contar algo sobre la reunión, sobre de qué trataba, si os llamaron, si pedisteis vosotros la cita, simplemente vaya. En la acción de gobierno, el Ayuntamiento de Cizur y en este caso en el gobierno municipal, lo que se ha hecho es, como digo, en la acción de gobierno, tener un contacto fluido siempre con todas las instituciones. La alcaldía tiene su propia agenda con contactos institucionales y con otras instituciones. El gobierno también tiene su propia agenda de relaciones, en este caso institucionales, y con el que usted marca, que es con la consejería, con el Departamento de Cultura y Deporte, y en este sentido, pues bueno, pues ya se informará en la comisión correspondiente, pero es que las relaciones entre el Ayuntamiento de Cizur Mayor y en este caso con el Departamento sean estrechas, sobre todo, y porque ya hemos tratado en este tema, con las infraestructuras deportivas, por un lado, y con las posibles culturales que puedan venir durante esta legislatura, pues tengamos una relación estrecha y aquellas ayudas o subvenciones que el Ayuntamiento pueda acogerse a ellas, pues más de lo mismo. ¿Algún otro ruego? ¿Alguna otra pregunta? Pues no habiendo, y siendo las 17 horas y 52 minutos, se levanta la sesión.